armado con una pistola y cubriendo su rostro con un casco de motociclista. En segundos, un sujeto asaltó este negocio, situado en la cuadra 1 de la calle Guadalupe Victoria, del distrito La Esperanza, en donde funciona un agente bancario y un negocio de venta de celulares y accesorios. Como cualquier persona que te saca un arma de fuego, te asustas, ¿no? Y tu reacción es levantar tu mano, como ellos te dicen, y hacer caso a lo que él me decía, porque si no decía que me iba a quemar y... En efectivo se han llevado 4.840 soles y un monto de 4.500 más o menos en celulares. ¿Cuántos equipos? 12 equipos. Amenazada de muerte, Yuriko López siguió al pie de la letra las órdenes del maleante, quien se llevó cerca de 10.000 soles entre dinero en efectivo y equipos celulares. Ah, el que eche el dinero en la bolsa, como es, no sabe hablar, échale el dinero y de la caja, todo el dinero. Entonces es lo que hizo mi hermano, ¿no? Tirar. O sea, bien hubieran podido echarle poco, pero en ese momento uno no piensa y cogimos todo y después me dijo que tirara los celulares. El atraco ocurrió a vista y paciencia de los transeúntes de la zona, en donde los asaltos a los negocios son comunes. Incluso una cliente fue desvalijada. Ah, es semanal, es constante los asaltos. Es acá, las farmacias, cualquiera. Es permanente. No, nadie reacciona y ya estaba acostumbrado. Ayer el primer día se lo dejé, le pasé por WhatsApp al mayor de la comisaría Bellavista. Hasta ahora no. El hecho ocurrió el 29 de abril. Han pasado 10 días y los agentes de la comisaría de Bellavista no han logrado identificar al maleante, quien fugó a bordo de una motocicleta.